Señoras y señores, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en este tiempo de análisis que les vamos a llevar durante los próximos minutos aquí en su compañía en Radio La Isla, en el 107.4 del Dial de Frecuencia Modulada, en internet en Radio La isla .com, y, por supuesto, como no, también a través de sus pantallas en Andaluz en La Isla, también como no, en las redes sociales, a través del portal Andalucía, información es, donde nos pueden ver eh, su televisión desde cualquier parte del mundo. Bueno, pues hecha estas presentaciones, hoy está con nosotros, acompañándonos aquí en los estudios, el delegado de presidencia del Ayuntamiento de San Fernando y del Grupo Municipal Popular eh, también en, en el Ayuntamiento Isleño Daniel Nieto. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues un placer contar con, con su presencia. Trabajando en la ciudad y en estos tiempos bastante cuando estamos ya pues a un año de las elecciones municipales se han conseguido importantes objetivos y se está avanzando en algunos asuntos también muy importantes en estos tiempos. Proyectos eh, como es el caso por poner algunas cuestiones pues la consolidación del proyecto Camarón no por poner una de las referencias que en estos días se está avanzando y parece que con un avance más que positivo no a corto espacio de tiempo ojalá todos todo vaya así no pues efectivamente, yo creo que son muchos los temas en los que se están avanzando, temas que estaban bloqueados y que se están desbloqueando. Es verdad que nos ha tocado un momento crítico en la historia general de, de España, la crisis ha condicionado buena parte del, del primer tramo de la legislatura, pero eso nos hizo pues, trabajar con, con determinación en desbloquear eh, los temas para que cuando eh, entre todos fuéramos capaces de, de remontar la crisis, como parece que, que está ocurriendo, pues la isla eh, tuviera sus cosas, sus trabajos, sus papeles hechos. Y con el tema de camarón de, de la isla yo creo que es uno de esos avances sustancial, real, real y efectivo eh, de uno de los éxitos que, 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 de los que podemos hablar de la legislatura de, de Loaiza eh, al frente de la alcaldía. Creo que eh, el alcalde haya logrado desbloquear un tema que llevaba 22 años enquistado, porque todo el mundo coincidíamos en la necesidad, en la oportunidad, hasta en la, en la conveniencia de hacer lo que se ha hecho, pero es cierto y verdad que nadie había sido capaz. Eh, creo que abordarlo con determinación, o la determinación que yo decía al principio por parte del de alcalde, los encuentros con, con la familia, la generosidad de la familia, de Enrique Montiel, de amigos de la, de la familia. Yo quiero hacer una mención y un reconocimiento a Manuel Luque, que es alguien que junto con, con Enrique Montiel, el propio alcalde, han hecho posible este este convenio que es un convenio real que está firmado, que está dando ya su fruto, que se está inventariando el, 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 de, el depósito material de los recuerdos personales, íntimos de, de Camarón. Yo creo que eso es algo eh, sobre eh, lo que la ciudad va a trabajar y va a ofrecer. y va a, a ofertar pues a, a propios y extraños. Yo creo que nos va a poner en primerísima línea para desarrollarnos como, como ciudad, para promocionarnos como ciudad y luego para hacer un reconocimiento y un homenaje de la ciudad de San Fernando a uno de sus vecinos más ilustres y más universales como es Camarón de la Isla. Yo creo que es un éxito en el que todos debemos estar contentos y satisfechos. Sin duda, además del aspecto cultural y museístico que va a ofrecer la figura de José Monje Cruz a su ciudad natal, también tiene una repercusión también positiva en el aspecto económico y, y con ello con el empleo, porque esto es un importante motor económico, al fin y al cabo. Indudablemente, el día de hoy eh, Camarón de la Isla es uno de los emblemas de la, de la ciudad. Muchos visitantes, más de los que creemos, están eh, eh, y vienen en busca de, de camarón en San Fernando. Buscan las raíces, buscan la ciudad y encuentran pues una ciudad la ciudad donde nació Camarón encuentran rincones en los que poder eh, identificar pues esa esa niñez de Camarón que, que bueno seguramente pues le, le condicionó, Camarón nació genio pero si hubiera nacido en Medina del Campo hubiera sido distinto, eso es indudable yo creo que el valor de, de San Fernando la singularidad de San Fernando que es la tierra donde nació Camarón, donde está enterrado Camarón, donde están las raíces de, de Camarón de la isla y que quienes nos visiten, pues van a poder encontrar en lo sucesivo, eh, se compró la casa, como ustedes saben, se va a restaurar, se va a, a poner en valor y luego el propio museo que se va a construir, pues digamos, va, va a darle un peso y una potencia a esta visita del de curioso, del aficionado y del estudioso que venga a buscar a Camarón, pues va a encontrar no solamente la ciudad donde nació Camarón, sino también la. la un museo, una casa disponible y un centro de que aspiramos a que sea un, un centro de primerísimo nivel de estudios flamencos, del flamenco contemporáneo y de la figura de Camarón. Me parece que en estos días se eh, licitará ya finalmente el, lo que es el, la, la, la casa, casa Camarón, exactamente, ¿no? el proceso sí. de transformación y también musealización. Claro, son dos, es, son dos espacios distintos. El Museo Camarón, el Espacio Camarón es la ciudad, es toda la ciudad, es, es, es la ciudad que vio. Eh, Camarón iba a tener dos hitos eh, fundamentales nuevos. Uno es la casa natal, que, eh, que se va a, a licitar, como usted dice, la, tanto la rehabilitación como la musealización. Ahí va a estar la ciudad donde nació Camarón, cómo se vivía en aquella época y, y de qué fuentes bebió en lo vital, en lo familiar, en lo, en lo personal. Y luego eh, el otro espacio, el museo. Eh, que será eh, donde estén depositados esos recuerdos y donde estén depositadas otras, otras otros elementos, donde sí va a estar destinado y dedicado al camarón artista, al camarón, al camarón de la isla como genio, la casa como persona y el museo como, como artista universal. Sabemos que, aunque se mantiene con un cierto sigilo, parece que ya está todo decidido sobre el futuro museo. Está muy avanzado. Evidentemente, eh, el alcalde usted lo sabe porque eh, se dedica a ello, al periodismo, da noticias, no, no, no plantea intenciones, sino eh, da noticias cuando está cerrado, ultimado y, y, y completamente eh, cerrado. Y eso es en lo que se está trabajando, evidentemente las decisiones desde el principio se han ido tomando, no es fácil porque hay que acertar con, con los espacios, hay que acertar con lo que se haga, sobre todo en estos momentos donde los recursos son, son limitados, pero yo estoy en condiciones de decirle que próximamente vamos a tener eh, esa noticia porque va a estar cerrada la decisión que se ha tomado hace, hace algún tiempo. Eh, si le parece, señor Nieto, eh, podemos hablar de otro tema que también es muy importante y que en estos días se ha revitalizado, mmm, desde luego, por otro sentido. Y nos vamos a explicar, ya conocen nuestros televidentes y nuestros oyentes, todo lo que concierne al tranvía y con el tranvía calle real y con la calle real sus problemas y sus soluciones en definitiva un asunto que sigue ahí candente por muchos aspectos y ahora surge la plataforma sentencia del tranvía que quiere la aplicación de la sentencia que en su momento hubo en los tribunales un asunto complicado bueno no es complicado porque eh, esta ya es una cuestión jurídica no es una cuestión política evidentemente hay una resolución hay una sentencia sobre un proyecto eh, que le dice a la Junta Andalucía, por cierto, que, que no se puede hacer peor. Eso es lo que viene a decir la, la sentencia. Y no es una opinión, no es una opinión de un partido político, ni de un grupo, ni de un sector de los ciudadanos. Es una resolución judicial, es una sentencia que dice claramente que eh, la Junta Andalucía hizo el proyecto eh, pues muy mal. Eh, nada tiene que ver con que se levanten las losas, que es otra historia que también estamos sufriendo, sino que el proyecto, la Junta de Andalucía lo hizo mal desde el principio. Y evidentemente en la tutela efectiva de los derechos están eh, eh, la defensa ante los tribunales y el cumplimiento de la sentencia. Es en todo caso el tribunal y es la Junta de Andalucía, que es quien hace la obra, quien tendrá que atender a esa, a esa resolución judicial, es Ajá. evidente. Por lo demás, eh, la plataforma de, de la sentencia del tranvía pide una serie de cuestiones, las que nosotros eh, vamos a, a elevar vamos a pedir un informe jurídico porque, insisto, es una cuestión jurídica, no es una cuestión política. La opinión del Partido Popular y de quien les habla puede ser o no importante, y ustedes la conocen, pero al día de hoy es una obra que está ejecutada en un porcentaje muy alto, con muchos defectos, con un defecto de origen que, que ha sido sentenciado y con unos defectos de ejecución que los ciudadanos estamos eh, soportando. Mm, eh, el ayuntamiento, el alcalde, ha tendido la mano a la Junta de Andalucía, desde luego buscando el, la comodidad de los ciudadanos de San Fernando y terminar con esa eh, penitencia que es soportar que eh, transitar por la calle real y los peligros que, que, que supone hasta peligros físicos de, de tropiezos y de caídas se han buscado soluciones, están arbitrando soluciones que tienen que eh, evidentemente poner sobre la mesa quién hace, quién promueve y quién es la responsable de la obra del tranvía, que es la Junta de Andalucía. A partir de ahí lo que pueda ocurrir pues depende del cumplimiento de la de la legalidad y de la voluntad de no seguir castigando a la ciudad. Por parte de la, de la Administración Autonómica. Y yo espero que las dos cuestiones sean para beneficio de, de los ciudadanos de San Fernando. Sí, parece que la Junta de Sacado parece a licitación la actuación en Calle Real comprometida con otras actuaciones, eh, como es el caso de la creación de unos carriles bicis entre Chiclana, San Fernando, hacia Cádiz. Y ahí, en esa licitación, eh, bueno, pues parece que va a ir la, la restitución o mejora de la solería ¿no? de, de la principal arteria. Pues, esperemos que eh, se cumpla, ¿no? Dios le oiga, porque desde luego la, la situación en la que está la, la solería deja mucho que, que desear. De verdad que no es un uso indebido el que hacemos los isleños de la, de la calle real. Yo creo que pude demostrar objetivamente que las autorizaciones necesarias para el transitar por la calle real y luego los propios cruces que, estaban, eh, 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 que no estaban limitados, no tienen ninguna limitación, los cruces... ...están mal, están levantados... ...el cruce de, de Benjamín López... ...es una auténtica eh, calamidad... ...y ahí no hay un mal uso de ningún tipo... ...porque ahí no hay límite ninguno... ...para cruzar la calle Real... ...y ese eh, cruce pues se ha levantado varias veces... ...y se ha reparado varias veces... ...y no acaba... Eh, ...lo cual, algo está mal hecho... ...y algo eh, está mal hecho... ...y quien lo ha hecho mal, pues lo va a reparar... ...que la Junta Andalucía, como usted ha dicho... Ha, como se ha publicado. Mm -hmm. Exactamente parece que se ha publicado esa reposición. Esperemos que se cumpla, al Esperemos. menos eh, en esos objetivos. sí el cauce, al menos con la delegación de fomento, ese contacto existe, ¿no? Es un contacto bastante positivo entre comillas, ¿no? al menos en el aspecto del diálogo fructífero. Ahora los resultados son los que pues yo eh, si no dijera que existe esa interlocución, pues le estaría mintiendo. Además, porque es una interlocución que hemos hecho que sea, que sea pública. El cambio en la, en la dirección provincial de, de, la, de fomento, la incorporación de Izquierda Unida, eh, pues abrió una nueva, una nueva etapa. Parece que nos llevamos mejor con, la, con Izquierda Unida como parte del gobierno autonómico, pero no es así. O sea, intentamos llevarnos bien con todo el mundo y parece que con Izquierda Unida eh, tenemos eh, algo más de interlocución. Es verdad que hay una eh, buena relación y que el ayuntamiento ha demostrado buena voluntad eh, de forma sobrada. Es más, yo quiero recordar que es el ayuntamiento de San Fernando, que somos los isleños los que estamos colaborando con, con, con la Junta Andalucía en el tema de la subestación eh, eléctrica, que es fundamental, que es la energía que va a mover el tranvía y que se va a hacer porque el alcalde ha tendido la mano. Es verdad que tenemos intereses comunes, pero también es verdad y no es menos cierto que la subestación la puede hacer este ayuntamiento a pulmón, o sea, sin ayuda de la Junta de Andalucía. Lo digo porque mmm, con ese tema se está también enredando un poquito y no deberían de, de hacerlo. De hecho, se espera que exista una aprobación por parte de la Junta de determinados compromisos económicos adquiridos con el Ayuntamiento. ¿No permitiría el Ayuntamiento también otras jugadas importantes? Claro, es que me refería a eso. Se llegan a acuerdos en donde ganan las dos partes. Pero los acuerdos hay que cumplirlos. Claro. Es que aquí estamos mmm, siempre en lo mismo, es que los, eh, aquí se, eh, se firman acuerdos. Donde una parte siempre está libre de cumplirla. En el caso de, de San Fernando, la Junta de Andalucía nunca cumple sus acuerdos, nunca. Lo hemos visto con, con el juzgado, no cumple sus acuerdos. Eh, llega a soluciones intermedias, pero que no, son, no es lo que tenía acordado. El tema de juzgado tenía acordado que una, en eh, una parcela que ceden los ciudadanos de San Fernando se iba a construir una nueva sede judicial. Eso no se va a hacer. Y en el tema de Janer. ...pues se ha acordado que cuando se apruebe por parte de la Junta de Andalucía... ...los instrumentos urbanísticos para desarrollar Janer... ...porque Janer es empleo, es prosperidad, es economía para San Fernando... ...es fundamental para el futuro de San Fernando... ...pues en ese momento, pues que se hace una actuación general... ...en, en, ese, en ese antiguo polígono de tiro... ...pues también se va a hacer la subestación eléctrica... ...que es vital para la ciudad pero que es todavía muchísimo más eh, importante y vital para la obra del tranvía. Bueno, pues yo creo que es un acuerdo donde las dos partes ganan y donde las dos partes tienen que cumplir y nosotros tenemos que cumplir. Es que esto lo digo porque eh, ha pasado con el ayuntamiento, pasa con el hospital de San Carlos, pasa con los juzgados y siempre se firman, firman dos y uno incumple. Y el que incumple siempre es el mismo, la Junta de Andalucía. Hablaba usted de, de Janer Ya está en periodo de exposición en la web del ayuntamiento. En estos días va a haber reuniones también con colectivos sociales. Se está cerrando. Una prueba de, 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 de la... Transparencia de la implicación que queremos de la ciudadanía en algo que es fundamental. Lo he dicho en mi anterior intervención, es importante para el futuro de San Fernando. Creemos que los ciudadanos tienen que tener la posibilidad, al menos, de, de implicarse y de aportar. Quiero subrayar, no es necesario ese trámite de audiencia pública ni de exposición pública, pero creemos que eh, no resta sino que aporta y luego yo invito a todos los ciudadanos a que eh, no solo por curiosidad sino por, porque creo que es importante para todos eh, consulten en la página web pues ese, ese desarrollo ¿no? También hacía usted referencia al hospital y le voy a preguntar precisamente por este asunto. Ya sabemos que bueno la competencia está al mismo, o las actuaciones están en manos del Ministerio de Defensa y de la Junta de Andalucía, la última como receptora ¿no? de lo que es el hospital y donde parece que ha habido algunas trabas al proceso de esa eh, recepción del hospital San Carlos. ¿Espera usted que el 1 de octubre realmente comience a operar como hospital del SAS? Yo esperaba que se hubiera cumplido el primer plazo. Por parte del Gobierno de la, de la Nación, del Partido Popular, se cumplieron todos los trámites y todos eh, los requisitos y hasta todas las condiciones que puso la, la Junta de Andalucía. Recuérdenlo, la transferencia tendría, tenía que ser de la propiedad de forma gratuita. Bueno, pues eh, la propiedad de forma gratuita ya es de la, de la Junta de Andalucía. Y el proceso de transferencia eh, se llevó a cabo y se podría haber firmado, digo, por parte de la, del Gobierno del, del Partido Popular. La Junta pide una ampliación del plazo. Es la Junta la que pide la ampliación del plazo y quien marca ese segundo plazo. Luego entiendo que será para cumplirlo. Ya se ha incumplido el primero. Yo entiendo que el segundo se va a cumplir. Quiero que se cumpla. Y creo que es importante que se cumpla, pero quien tiene que cumplir pues, es quien tiene que hacer efectivo ese, ese compromiso. Al día de hoy, eh, el Gobierno de la Nación ha cumplido con San Fernando y ha demostrado muchísima sensibilidad. Creo que es otro de los temas que se ha desbloqueado después de mucho tiempo. Llevamos hablando del uso civil, del uso compartido. Bueno, ni uso, no, no hay uso compartido. Hay una transferencia. El gobierno del Partido Popular regala a la Junta de Andalucía un hospital, llave en mano, para que lo abra y lo ponga a, a disposición de, lo, de los isleños. Y de los ciudadanos de la, de la Bahía de Cádiz, luego quien ha recibido ese regalo y quien tiene las competencias en materia de sanidad, a usted y a mí, quien nos tiene que eh, asegurar la asistencia sanitaria es el Servicio Andaluz de Salud, pues tendrá que abrir el hospital en los plazos y con las condiciones que ellos mismos establezcan. Pero que el requisito, los requisitos que pusieron, lo pusieron ellos y se han cumplido, luego no hay excusa. Ahora toca esperar a ver qué servicios llegan porque nada se sabe. Por eso le digo, es que no hay excusa. Ellos pusieron los requisitos. No sé si pusieron los requisitos. Hay quien eh, tiene, son gente malvada, quien mantiene que los requisitos que se pusieron, que eran condicioneras para que el, el Gobierno tuviera que decir que no, y entonces la Junta de Andalucía... Pudiera desarrollar un argumento de que eh, el Partido Popular eh, no es sensible con las necesidades y la sanidad de, de los isleños. Bien, no se pudo ser más sensible. Se cumplieron todos los requisitos. No había más condiciones, no había más requisitos. Si uno pone los requisitos, yo para hacerme con el hospital lo quiero de esta manera y de esta manera se le transfiere. Se da por entendido que el hospital lo va a poner en marcha porque ya había hecho sus cuentas y ya había hecho sus planes. Parece que no. Uh -huh. El caso es que no, no tenemos ninguna explicación. Uh -huh. Hablamos de, de planes de empleo. Bueno, o sea, sabemos que hay varias actuaciones por ahí en marcha, por parte de la administración local, han puesto bastante fuertes para favorecer la creación de empleo, y por otra parte ahora llega también un plan de empleo mmm, que va dirigido a los jóvenes. ¿Cómo se canaliza todo esto y cómo se está actuando? Sabemos también incluso que habrá reuniones en esta día de la mesa. Por claro, eh, esto hay delegaciones de este ayuntamiento que están dedicadas a, a poner en marcha este, este plan. Este es un dinero que en una negociación reciente de Rajoy en Europa son unas, eh, para que nos entendamos, un dinero sobrante de unas liquidaciones eh, del presupuesto comunitario que en lugar de dedicarlo a otras cuestiones, pues eh, eh, el gobierno de España convence a sus socios, a nuestros socios, para que se dediquen a empleo juvenil en Europa y especialmente en España, donde es uno de los grandes problemas. Eh, este esta, esta cuestión se va a hacer a través de las comunidades autónomas de todas las comunidades autónomas, no solamente de Andalucía y de los ayuntamientos y de los servicios de empleo de cada comunidad autónoma y en eso estamos ahora mismo. Yo creo que una de las eh, de los objetivos fundamentales que tenemos sobre la mesa es dar una respuesta y una salida laboral a los jóvenes porque. Eh, todo el mundo mm, requiere y necesita trabajar, pero el paro juvenil en Andalucía es eh, la constatación de un fracaso de las políticas socialistas, pero es algo que afecta a, a infinidad de, de jóvenes y, por lo tanto, todo lo que se haga debe ser bienvenido. Yo, de todas maneras, también quiero eh, recordar y, y hacer... Ir, introducir un segundo tema ¿no? y voy a citar a la vicesecretaria general del Partido Socialista, Araceli Maese, que en una, entre unos medios de comunicación dijo de forma solemne que el mejor plan de empleo para la provincia de Cádiz, para la bahía de Cádiz, era la carga de trabajo para astilleros. Yo, eh, que estoy totalmente de acuerdo con las palabras de la representante del Partido Socialista, quiero recordar que hay un segundo plan de empleo, eh, que es eh, muy importante también, que es la carga de trabajo para la factoría de Navantia de San Fernando. El BAN, el buque de acción marítima, el gasero que se va a construir en la bahía de Cádiz y las plataformas eólicas aseguran carga de trabajo y despejan las dudas de, de, nuestra, de nuestra factoría para los próximos años como nunca antes. Después de haber estado al borde de la quiebra y no al borde, al borde de fuera de la quiebra, en de, de una situación agónica, en estos momentos la situación está despejada y afortunadamente podemos afirmar que tanto los trabajadores de Navantia como de la industria auxiliar tienen por delante un futuro. ...bastante eh, más halagüeño del que tenían hace dos años cuando salió el Partido Socialista de, del Gobierno de España. Y ahora también eh, las actuaciones a nivel eh, local, ¿no?, en este campo, ¿no?, las apuestas que se han ido haciendo del Ayuntamiento... ...de cara a facilitar, pues, por ejemplo, la consolidación del pequeño comercio, del pequeño empresariado, ¿no?, que eso también sí. es un tema muy importante, ¿no? Claro, congelar los impuestos, bajar algunas tasas, eh, eliminar la tasa de apertura de un comercio. Eh, todas estas cosas, pues como le digo, eh, hacen y favorecen que se, que se tomen iniciativas y que se cree empleo. Creo que las futuras reformas fiscal que va a hacer la, el Gobierno de España, eh, que va a tener como efecto para que nos entendamos, que los ciudadanos tengamos al pagar menos impuestos tengamos más dinero en el bolsillo porque lo que necesitan ahora los empresarios, los comerciantes son clientes con dinero. Algo que en los últimos tiempos pues habían desaparecido, no los clientes, no la calidad de los productos, pero sí la disponibilidad de renta. Eso poco a poco, como digo, se va a incrementar, va a haber a medida que haya menos desempleo, va a haber más clientes, y a medida que se bajen los impuestos, pues los clientes van a tener más renta disponible para consumir. Yo creo que todo esto poco a poco, la reforma también, la tarifa plana de los autónomos, eh, las medidas a que ha adoptado el ayuntamiento, las futuras reformas fiscales, yo creo que poco a poco van a, a ir recuperando una economía que en los últimos tiempos. Eh, salió bastante tocada del ala de los gobiernos de, de Zapatero del Partido Socialista. Si sí, le parece, señor Nieto, podemos comentar algunas otras cuestiones. Y, mm, le quería preguntar precisamente por un tema que ha venido consolidándose en estos últimos años aquí en San Fernando y ha sido una apuesta no solamente del clero local, sino también pues del ayuntamiento. Se trata precisamente mm, del corpus que ha tomado un gran calibre el pasado año con un éxito absoluto las calles también estuvo, recordamos estuvo presidido por el obispo de la diócesis y este año también se ve para una programación conjuntamente con el ayuntamiento para la solemnidad del corpus el año pasado fue yo sinceramente de los que recuerdo y por lo que nos cuentan, creo que fue la celebración más solemne y con más gente y mejor organizada del corpus en la historia de San Fernando. Coincidía con, con la celebración del, del bicentenario del título de, de ciudad y se hizo un gran esfuerzo. Eh, para eh, distinguir, pues, los actos ordinarios hacerlos extraordinarios. Este año que no celebramos eh, ningún acontecimiento, ninguna efeméride especial, eh, también va a ser, eh, también ha sido organizado con mucho, con mucho mimo y con mucha, con mucha dedicación. Hay una comisión mixta corpus lo organiza evidentemente la iglesia local, como no podía ser de otra manera, pero creo que es importante que el ayuntamiento apoye un acontecimiento religioso, naturalmente que sí, pero que sirve también para promocionar a la ciudad, las visitas que recibe eh, la ciudad para ver el corpus de san fernando, pues yo creo que merece la pena que atendamos a este acontecimiento, igual que atendemos a otros muchos. La propia Semana Santa, que es también un acontecimiento religioso, trae muchas visitas. El Corpus trae muchas visitas y yo creo que merece la pena que la ciudad luzca y, y esté coordinada como tiene que estar en cualquier evento de esta de esta magnitud. Y el Corpus en San Fernando se ha convertido en un eh, en otro de los emblemas que tiene que tiene la ciudad. Eh, creo que viene mucha gente de fuera a ver el corpus de San Fernando y creo también sinceramente que hay muchos ciudadanos de fuera que envidian el corpus de San Fernando y que el corpus de San Fernando la organización que en torno al corpus hay eh, pues está siendo, está intentando ser imitada en otras ciudades de, del entorno la agenda cultural y cultural que tiene el Corpus en las vísperas, la propia eh, organización de la, de la misa, la implicación de, de toda la ciudad, de todos los estamentos sociales en el Corpus, yo creo que es un éxito de todos, un éxito de la Iglesia local, pero también un éxito de todos los ciudadanos de San Fernando que a través del ayuntamiento están representados. Ahora toca el verano, tiempo un poco más también de relax en algunos aspectos, pero también para, si cabe, comprobar ¿no? el grado de, de presencia turística en San Fernando, ¿no? que es una de las referencias también en las que se quiere ir trabajando y asentando, pues en, si cabe, uno de los pilares económicos también de la ciudad. ¿no? Claro, eh, lo hemos dicho antes, el futuro de la ciudad pasa por muchas cosas. Está el desarrollo de, de Janer, está el desarrollo de Punta Cantera, por cierto, mm, vuelto a bloquear una vez que se había desbloqueado por, por administraciones, eh, la administración autonómica. Está el empleo de Navantia, que es fundamental para el futuro, y está el desarrollar una oferta propia de, de turismo. De una oferta propia, la playa de San Fernando es la mejor playa del mundo pero no la única no ¿Sí sé me explico o sea nosotros eh, playa con infraestructuras turísticas ahí en toda la costa española y nosotros tenemos que competir ahí también tenemos que empezar a competir ahí también pero también tenemos que competir en lo que no tengamos competencia y por ejemplo con camarón de la isla no vamos a tener competencia con la isla de las Cortes y poner en valor y ser capaces de seguir ahondando en en esa, en esa singularidad, tampoco vamos a tener competencia. Eh, la oferta gastronómica que da que ofrece esta ciudad, no vamos a tener tampoco competencia ni en la medioambiental. Luego, sobre todo, tenemos que desarrollar allí donde eh, seamos únicos y donde no tengamos competencia. Y la playa pues es otro valor añadido que está a nuestra disposición y que tenemos que ser capaces de, de aprovechar, pero que también está muy limitada, y no lo olvidemos, porque está enclavada en un parque natural. Y eso tiene muchísimas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes a la hora de, de desarrollar y de aprovechar desde el punto de vista del concepto básico turístico, que es hotel de sol y playa. Eso en San Fernando tiene muchas limitaciones, pero tenemos otras ventajas que son las que tenemos que ir desarrollando. Y yo creo que es importante comprobar qué tipo de, de visitas vamos a tener este verano. Estamos trabajando en un intenso programa de animación. Mm, festivo de, de lo que es el verano, cultural, pero también de, de ocio para, para niños, para, para todas las edades, y yo creo que esto va a hacer que el visitante se quede en san fernando se lleve buen recuerdo de san fernando como lugar donde venir a pasar sus vacaciones y que luego los isleños pues también tengamos un buen recuerdo del verano de 2014 donde nos lo pasamos muy bien y donde tuvimos mucha oferta para disfrutar y yo creo que el año pasado fue un buen verano sirvió de experiencia para poner en marcha algunas novedades que salieron bien y que este año se van a volver a, a reiterar. Y hablo, por ejemplo, de la Noche de las Cortes, uh -huh. donde vamos a, vamos a reiterar una iniciativa que se hizo el año pasado, un mes justo antes del 24 de septiembre, el 24 de agosto, y que este año afortunadamente no va a poder ser el 24 de agosto, porque uno de los hitos que va a tener el verano en San Fernando es eh, su presencia dentro de la Vuelta Ciclista a España. Día 24, San Fernando es meta de una de las etapas de la, de la segunda etapa de la vuelta ciclista eh, a España y yo creo que eso en sí mismo es una gran noticia y es un gran acontecimiento porque ustedes verán el tinglao si usted me permite eh, la expresión que es muy nuestra que eso va a suponer y la animación que va, que va a, a procurarnos y la promoción que para la ciudad va a suponer también eh, sin duda, un tema muy importante, no cabe duda. Eh, señorito, estamos casi casi fuera de tiempo, pero ponemos usted una cuestión sobre la mesa que entiendo está relacionada con el plan litoral y la preocupación de su aplicación. Y nos comentaba bloqueo en Punta Cantera. Así es. A ver, eh, esta cuestión, eh, en el primer año de, de gobierno de Loaiza, si yo no recuerdo mal, se desbloquea. Se desbloquea y lo que hasta entonces había sido imposible, pues se sientan las administraciones, se sientan los reversionistas y se llega, se llega a un acuerdo. Y se desbloquea. Y se desbloquea. ¿Verdad que eso no, eh, esos terrenos tienen dueños? Tienen dueños y los dueños tienen eh, intereses legítimos. Pero el interés superior de la ciudad es que esos intereses se desarrollen y se pueda eh, aprovechar, pues seguramente los suelos de oportunidad más importantes de toda la bahía de Cádiz, en un enclave extraordinario, con unas condiciones espectaculares. Bueno, pues eso, que no era aprovechable por nadie, en un año de gobierno de Loaiza, se le da la vuelta y se pone a disposición. ¿Qué ocurre? Que se legisla, parece que se legisla contra la ciudad, y la Junta de Andalucía aprueba un plan litoral. Que lo que hace en la práctica es robarle y expropiarle los derechos y las decisiones sobre el urbanismo a, a, a las ciudades. Y en el caso de San Fernando, existe un plan que se llama de protección al litoral, como si el litoral no estuviera protegido, porque es que parece. ¿no? El, el, ¿El litoral hay que protegerlo? Pues claro que sí, pero es que ya estaba protegido. Pasa que eh, en Algarrobico se puede hacer un hotel de no sé cuántas plantas y en San Fernando, cuando tenemos la oportunidad de desarrollar unos suelos de esta ciudad, pues eh, nos, nos cortan. Yo, sinceramente, creo que, eh, que al final mucho ayuda a quien no estorba. Y yo eh, quiero decir... Y reiterar algo que, que ya con, viene siendo un leitmotiv de esta, de esta legislatura, y es que la Junta de Andalucía no ha movido un dedo por ayudar a esta ciudad. No ha movido un dedo. Y si ha movido un dedo ha sido para bloquear temas que ya se habían desbloqueado. Y el tema de Punta Cantera es un ejemplo evidente de lo que estoy diciendo. Así estamos esperemos que se solucione porque aún quedan las resoluciones del plan litoral aún quedan las alegaciones que se presentaron no bueno, vamos a ver la vamos a ver si hay sensibilidad con la ciudad si hay sensibilidad con el sentido común y si se llega a un punto donde protegiendo el litoral se protegen también los intereses de esta ciudad y el futuro de esta ciudad y yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles sin duda. Y uno de los futuros de la ciudad, sin duda, está también en sus Fuerzas Armadas. que sigue siendo una ligación directa, ¿no? De, de los isleños con ella, y se demostró el sábado y domingo en el parque Almirante Lune. Pues eh, yo creo que aquí también hay que subrayar un hecho que es objetivo, que es eh, que las Fuerzas Armadas, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Andalucía. Ha tenido como capital prácticamente San Fernando, el número de actividades que se han desarrollado y la respuesta que los ciudadanos han tenido a esas actividades, yo creo que nos marcan un camino por el que seguir. Ya el año pasado eh, se hizo y en años anteriores, pero este año ha llegado a cotas de, 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 de gran acontecimiento. Las visitas eh, guiadas al, a, yo le cuento una experiencia. Personal, estuvo el secretario de la Embajada de Alemania este día, el sábado, en San Fernando, visitando San Fernando y no nos equivocamos llevándolo al, al Observatorio de Marina. El Observatorio de Marina estaba tomado literalmente por los ciudadanos de San Fernando. lleno de visitas, superando cualquier expectativa de las que habían planificado. Y eso quiere decir que la identificación de la ciudadanía con las Fuerzas Armadas es. Plena y siempre ha sido plena, por mucho que en otras eh, épocas eso no se entendiera por quienes eh, tenían responsabilidades políticas en la ciudad. Pues, desde luego, que sí es una buena noticia para la Fuerza Armada y, por supuesto, para esta ciudad que ha vivido siempre con ella. Señor Nito, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Pues, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y deseando que. Volver a ser convocado. Pues será un placer, sin duda, tenerle aquí con nosotros en Antonio para seguir hablando de, de esta sociedad, San Fernando, y de la nuestra, por supuesto. Señoras y señores, gracias por haber estado estos minutos en este tiempo de análisis. Volvemos para seguir contándoles otras cosas y ahora continúan aquí en nuestra programación. Para tomar el pulso a San Fernando, Andaluz La Isla, la televisión gratuita de la ciudad.